Value Investing FM, episodio 317. Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godas Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos un podcast. Muy distinto, de los podcasts más distintos que llevamos haciendo en seis años. Este es muy, 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 muy distinto. De hecho, no hay, no hay warning para empezar, pero no va a ser inversión convencional. Va a ser invertir en salud. Porque, Paco, ¿quién, ¿quién es el patrocinador? Sí, en primer lugar, nuestro patrocinador, que no es el único patrocinador que tenemos relacionado con temas tema de salud. Ya sabéis que también. Palebull es uno de nuestros patrocinadores. Pues tenemos otro, uno nuevo, que surge de un nuevo proyecto en el que estamos metidos, estamos empezando con mucha ilusión, que es Extenos Findes, cuyo objetivo es mejorar la salud a través del entrenamiento de fuerza. Actualmente tenemos dos productos en el lanzamiento: que es Atlas, un rack para el entrenamiento de fuerza. Y Calos, una plataforma para la calistenia en el hogar. Y además, estamos haciendo ya desde hace varios meses productos y gimnasios a medida para llegar a este gran objetivo que es mejorar la salud a través del entrenamiento de fuerza. Y además, Adrián, ¿quién es la persona que hace lo que.? Bueno, no, no tiene extenos, no tiene un producto de extenos, pero. Podría tenerlo perfectamente y es posible que lo tenga en el futuro. ¿A ¿Quién conociste que tiene su clave en la longevidad de, a través de colgarse? El rey, el rey de Bulgaria, Su Alteza Simeón II, la clave para tener llegar a 86 años, muy bien, porque además lo digo en serio, estando a su lado, es, tiene muy buena postura y tiene un físico muy bueno, y además la, la cabeza le sigue funcionando espectacular. Y su clave es colgarse todas las noches de una bar. Para estar a seguir entrenando la fuerza. Con 86 años y lo sigue haciendo, ¿eh? Esa es la clave. Así que ya lo sabéis. Si os interesa empezar a mejorar vuestra salud a través del entrenamiento de fuerza en casa, podéis hacerlo en externos.com. Con nuestros primeros productos: el Rack para Fuerza Atlas y la plataforma para calistenia Calos. Dicho esto. Adrián, ¿a quién tenemos el honor de contar hoy en el podcast? Para hablar de invertir en nuestra salud. Que además va a haber enfoques muy interesantes, como veréis. La forma de enfocar el podcast creo que va a aportar muchísimo valor y nuestra idea es que, por lo menos a todos los que nos escuchéis, tengáis un pequeño cambio en vuestra vida. Y si alguno tiene algún cambio más grande, pues mejor todavía. Nada, poca ambición, eso suena a poca ambición. El objetivo de este podcast es que con solo escucharlo alarguéis vuestra vida dos años. Solamente con escuchar esto. Eso es. hay que tener ambición. O, altos objetivos. Muy bien. Y ponerlo en práctica, obviamente. Porque tenemos con nosotros a una verdadera leyenda del fitness español. Tenemos a nosotros, con nosotros a Marcos Vázquez, asturiano, ingeniero de formación y conocido por ser el autor del popular blog y podcast Fitness Revolucionario. Y uno de los divulgadores en habla hispana más reputados en temas de salud, con más de medio millón de seguidores. Ha publicado diversos libros como Vive Más, Invicto o Saludablemente. Además de estar metido en mil proyectos. Bienvenido a Val Investing FM. Mil gracias por esa introducción. Un placer estar con vosotros, chicos. Bueno, Marcos, antes de empezar a hablar de consejos para mejorar nuestra salud, mm -hmm. nos gustaría saber. ¿A qué se debió este cambio? Porque eres ingeniero de formación, ¿por qué diste este cambio de la consultoría tecnológica a la inversión en salud? Que, bueno, aquí le estamos llamando inversión en salud sí, sí. en forma genérica, pero bueno, yo creo que nos entendemos bien. Bueno, y de hecho es literal, ¿no? Como veremos después, espero, creo que, que mi objetivo es que quede claro que la inversión en salud es la, la inversión más importante y con mejor retorno que podemos hacer. Respondiendo a tu pregunta, pues fueron varios factores, ¿no?, que convergieron de alguna manera en un momento en, en mi vida, en un momento en el tiempo. Por un lado, yo estaba ya cansado del mundo de la consultoría. Eh, de esto que los domingos por la tarde estaba ya medio deprimido, los lunes por la mañana eran muy duros. Yo era socio de una compañía grande de, de consultoría que se vendió a, bueno, a NTT, una gran empresa japonesa de consultoría, las más, más grandes del mundo. Entonces, para mí era como cerrar un ciclo. no Estaba ya cansado de lo que hacía. Eh, teníamos ese evento de, de venta de la empresa y, a su vez, tenía ya el blog, tenía el hobby que. Era un hobby, como digo, eh, una pasión que tenía, ¿no? Más eh, impulsado en realidad por mis amigos, compañeros, con los que entrenaba, los que les ayudaba a mejorar su salud, su alimentación, etc. Ellos, quizás un año, año y pico antes de, de vender la compañía. Eh, me animaron a crear el blog para que esa información llegase a más gente. Entonces tenía ya el blog que ya estaba empezando a monetizar, ya había sacado un primer infoproducto. Entonces, como que se juntó todo, ¿no? Eh, no me gustaba lo que hacía en el mundo empresarial, en el mundo de la consultoría, pero llegaba a casa, aunque fueran las 10 de la noche, y me ponía eh, con el blog y me parecía fascinante. O el fin de semana me ponía con el blog. Entonces. Eh, pues como digo, o sea, fruto de estas cosas, ¿no? de que estaba cansado por lo que hacía, de que me ilusionaba mucho el, el nuevo proyecto que tenía entre manos, que era ya Fitness Revolucionario, el, el germen de Fitness Revolucionario, y que vendimos la compañía, todo ocurrió más o menos a la vez, y a partir de ahí dije, oye, ¿por qué no dedicarme a lo que realmente me gusta? Y hay que decidir dar el salto a, a dedicarme 100% al mundo de la divulgación en salud. Qué bonito. Menudo, menudo cambio. Muchos Todos to, 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 to los consultores acaban así quemados, ¿eh? Pero no creo que, pero pocos dan un giro tan fuerte a su carrera como este. Sí, sé que hay muchos, pero bueno, la mayoría siguen ahí, ¿no? O sea, yo siempre digo que el problema en consultoría, en el mundo corporativo en general, pues que cuanto más estás, eh, más difícil es salir, ¿no? Y cuanto más ganas y más contactos tienes, pues, eh, ojo, hay gente que lo disfruta, ¿eh? Pero como bien dices, la mayoría, y sobre todo en el mundo de la consultoría, que es especialmente exigente, era especialmente exigente. También conozco amigos que han seguido otros socios, eh, y, y es verdad que ahora ha cambiado bastante. O sea, no, no hay, no, no se dan las palizas que nos dábamos hace 20, 15, 20 años, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un mundo duro y hay mucha gente quemada y mucha gente que pierde la salud. Por, por estos trabajos, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante también. Si siguen ahí, genial, pero al menos que tengan en cuenta la importancia de mantener una buena salud. Y relacionado con esto, siguiendo, ¿cuál es tu estilo de inversión en salud y cómo ha evolucionado? Bueno, pues ha evolucionado mucho, ¿no? O sea, por ejemplo. Cuando trabajaba en consultoría, pues seguía un enfoque más de mínima dosis efectiva. O sea, al final trabajaba 10 horas al día, como trabajo duro, como decía, viajaba mucho. Eh, el último año, como dije, en la consultora estaba ya creando fines revolucionarios en los ratos libres, que solía ser noches, fines de semana. Entonces intentaba eh, hacer entrenamientos cortos con el propio cuerpo. No Descubrí además también ahí... Conceptos como calistenia, como HIT, entonces de lunes a viernes, pues intentaba entrenar dos tres veces, entrenamientos más bien cortos de 15-20 minutos, buscando esa mínima dosis efectiva. O sea, al, al elevar bastante la intensidad, puedes lograr resultados equivalentes a sesiones mucho más largas de entrenamiento, pero más suaves, por así decirlo. Después, los fines de semana, que tenía un poquito más de tiempo, pues hacía sesiones más largas, quizás de hora, hora y media. Eh, lo que intentaba también durante el día era trabajar eh, de pie cuando podía, eh, caminar todo lo que podía, o sea, iba caminando a la oficina, subía y bajaba las escaleras, tanto en mi edificio como después en la oficina eso a nivel de actividad física no intentaba hacer esto eh, algo que ahora se llama los snacks de movimiento que antes no tenía ese nombre pero yo era consciente de la importancia de intentar moverse más no de ver cu cu cuáles qué oportunidades tenemos de movimiento en el día a día y no pensar solo en actividad física como ejercicio como esa hora de gimnasio o de entrenamiento en casa pode podemos ver nuestro entorno como un montón de posibilidades de movimiento no eso, como digo, en cuanto a ejercicio o actividad física en general. Y después cuidaba bastante la alimentación, que no es fácil en el mundo de la consultoría, porque tienes muchas comidas, muchos eventos, muchas cenas con clientes, con compañeros. Pero lo que yo hacía es tener como mis pequeñas reglas, ¿no? Por ejemplo, pues oye, no más de una copa de vino, eh, postre solo en una comida a la semana, solo un trozo de pan en la comida. Eh, y, y en esos días que quizás tenía comidas o cenas fuera, pues hacía ayuno intermitente, ¿no? Por ejemplo, yo sé que hoy tengo comida con cliente o cena. Bueno, pues hoy no desayuno. O si tenía una comida muy copiosa con clientes, bueno, pues esa noche cenaba solo una ensalada, ¿no? Intentaba, entre comillas, compensar, que no está muy, no, no está muy bien visto esto de compensar en el mundo de la nutrición, porque hay gente que puede obsesionarse, y es verdad que pueden algunas personas más propensas a desarrollar trastornos de la conducta, conducta alimentaria pueden, puede considerarse peligroso. lo de de compensar, pero claro que tiene sentido. O sea, al final lo tenemos que ver como un presupuesto. Tienes un presupuesto calórico y al final si decides gastar más calorías en la comida, bueno, pues tendrás que ahorrar, por así decirlo, en el desayuno o en la cena. Entonces, haciéndolo con cabeza, creo que tiene sentido. Yo lo hacía, me fue bastante bien, ¿no? Para intentar al menos mantener un buen, un buen, una buena composición corporal, un buen ratio músculo-grasa. Eh, y después, pues cuidaba lo que podía el sueño. O sea, para mí estos son los tres grandes pilares, ¿no? Actividad física, dieta y descanso. Y lo del sueño tampoco es fácil, porque al final trabajas mucho, madrugabas, eh, viajabas bastante y eso implicaba cambiar con frecuencia zonas horarias. Entonces no era fácil, pero voy a intentar mantener cierta regularidad y al menos eh, respetar mis seis, 7 horas de sueño, ¿no? Es lo que intenté hacer durante estos años más duros, más duros. Y a partir de ahí, ya con el nuevo enfoque, ¿no? Con cambio de vida, mucho más control sobre mi agenda pues ha sido un enfoque, pues eh, no te diría maximalista, o sea, me sigue gustando este enfoque, pues de qué es lo mínimo que podemos hacer para lograr el mayor resultado posible, pero desde luego pues tengo mucha más, eh, mucha más libertad y por tanto pues entreno más que antes, eh, como mejor que antes, descanso mejor que antes. Pero bueno, sigue siendo un enfoque que no es de buscar el máximo rendimiento ni obsesionarme demasiado con cada cosa que hago. No sé si conocéis a este hombre, al Brian Johnson, ¿no? Que es ahora como el, el gurú aquí de la longevidad, que tiene. toma 100 suplementos, que tiene médicos todo el día a su alrededor con no sé cuántos protocolos. Mi enfoque no va por ahí. O sea, al final veo la salud como una forma de. no tanto un objetivo en sí mismo, sino una forma de vivir mejor, de disfrutar más la vida, ¿no? Entonces, evidentemente, le dedico más tiempo que antes pero sigue siendo un, empo, un enfoque con bastante flexibilidad y, y libertad. A mí es que ese tío yo le veo las pintas, a mí me da miedo. O sea, es que... Eso no sé además, da, como mucha, da como mucha grima, ¿no? <laughs> eh, pero, es que no sé si soy el único, pero yo lo veo y digo, joder, es que parece medio marciano. O sea, no sé, la cara que tiene, sí. la piel, o sea, no, es muy raro. Es que a mí me da muy mal rollo. Es muy raro. Parece sí. que está loco. De la, de la mirada. A ver, no sé. algo seguro que tiene, o sea, seguro, no sé si será un poco de psicopatía o trastorno al menos Asperger sin autista. Sí, pero bueno, esa no es mi aspiración, ¿no? O sea, al final, como digo, veo la salud no tanto como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin. Y el fin es vivir mejor, disfrutar la vida eh, y por tanto no convertir nuestra, nuestra dieta o nuestro plan de ejercicio en una prisión, ¿no? sino que al final son medios para un fin. El fin es vivir mejor y disfrutar la vida. Muy bien, nos encaja, Adrián y a mí, seguramente sí. que a la mayoría de los oyentes. Pues hablaste de un no referente y nos gustaría saber cuáles son tus referentes en el mundo uh -huh. de la salud. Pueden Uf, ser de España, sí. internacional, eh, del pasado, el presente, lo sí. que quieras. Pues a ver, también ha ido evolucionando, ¿no? O sea... Dicho esto, no le compro el pescado a nadie, o sea, me gusta beber de muchas fuentes, tomar lo bueno de cada uno y lo mismo para mis seguidores, ¿no? Digan, oye, pues mira, de Marcos me gusta esta idea y esta y pues esto no se lo compro, genial, ¿no? Creo que ese, ese, ese pensamiento crítico y no ser fanático de nadie es una buena recomendación que yo intento seguir. Y también ha ido evolucionando mucho, o sea, cuando empecé había muy poca información, claro, te hablo del 2005-2006, que empecé a, a meterme mucho más en serio en esto, ¿no? A cuestionar muchas de las cosas que se pensaban antes. En aquel momento, pues a nivel, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza, que conecta con el patrocinador de hoy, Extenos, pues estaba Pavel Salsalin, que es un ruso, ¿no? Que trabajaba sobre todo Kettlebells, pero también con Barra. Estaba Maripeto, que tenía un programa muy bueno de Starting Strength, ¿no? Para empezar con entrenamiento en fuerza. Estaba Dan John también. Empezaba, bueno, un poquito después, eh, CrossFit en Estados Unidos. Yo me certifiqué en CrossFit eh, y empecé a seguir bastante gente de este mundo. Eh, Después en nutrición me gustaba John Berardi, que tenía Precision Nutrition, y de hecho me certifiqué con, con ellos. Conecté también bastante con el enfoque, entre comillas, evolutivo, y por aquel entonces estaba gente como Mark Sisson como Rob Wolf. Después me fui desconectando un poco de ellos, pero, pero es verdad que en su momento los consideraba referentes en este ámbito. Y, y si nos adelantamos hasta, hasta la actualidad, pues, pues sigo bastante a gente como Peter Atia como Ronda Patrick, está eh, ahora Andrew Uberman, ¿no? Que, no sabéis conocer, si estáis al tanto de la, de la controversia que ha habido últimamente estas semanas con Andrew si no la contamos después eh, ah, yo no me, me enteré un, no bueno lo, lo comentamos. Le están atacando por pues, su vida sexual. Como que él es un, para quien no lo conozca, Andrew Uberman, quizás en el último año, año, dos años, porque es relativamente reciente, un par de años, vamos a decir, pues ha convertido quizás en el podcaster más conocido en el ámbito con más seguidores y más crecimiento en el mundo de la salud. Es un neurocientífico de Stanford y eh, además de explicar las cosas muy bien, de profundizar en los mecanismos fisiológicos, después propone protocolos muy concretos. no Ojo que yo tengo mis. También, bueno, mis mis quejas, entre comillas, ¿no? O sea, por una parte está bien esos protocolos, pero extrapola demasiado a partir de estudios en algunos ni siquiera en personas que pueden ser en ratones y a partir de eso se inventa un protocolo. Pues tienes que hacer esto durante 40 segundos, después estos 10 segundos, que es muy forzado, ¿vale? Muy forzado, pero bueno, este tipo de, de, de autores me gustan. Y por la controversia, pues ha salido un, un artículo hace unas semanas, o la semana pasada, hace poquito, donde hablaban de su vida sexual, ¿no? Como que estaba con seis chicas a la vez, con seis novias, o que, que ellas no sabían que estaba con otras a la vez, y que un mismo día igual se acostaba con tres, ¿no? Y claro, lo hicieron para atacarle, pero ya todo el mundo está pidiéndole su protocolo para mantener, mantener esa, esa agenda tan. El tío tiene 48 años, ¿eh? Y es verdad que él toma, o sea, está, más, más que tomar, está. A hacer reemplazo hormonal el tío está súper cuadrado sí, eh, está muy fuerte está para muy fuerte, la que sí. tiene pero lo, lo, lo admite no que evidentemente sí. son de manera natural es muy complicado pero bueno digamos que estos quizás son y muchos más no y también en el mundo hispano pues también sigo mucha gente neurocientíficos eh, de, de referencia o, o entrenadores que me gustan mucho pero como digo o sea, siempre he sido de beber de muchas fuentes y de coger las ideas que me parecen adecuadas o que encajan conmigo, que creo que están más respaldadas por la ciencia o que son más aplicables. Y después, a partir de todo eso, pues intentar ya hacer mis planteamientos eh, personales. ¿no? Mira, curiosamente, yo hice también el Starting Strength hace años uh -huh. Uh -huh. de Mark Grippel, Pero, pero uh -huh. la verdad es que me gusta más el, el de barra libre que tienes tú, que es, es parecido, pero uh -huh. me gusta más el, el barra libre. Es una. Evolución tiene más sí. cosas, está más explicado. Sí. Es, es más cómo decirlo, más profundo porque incluye temas de de nutrición también, pero bueno, está Sí. Está interesante. Sí, Barra Libre lo que intentaba es tomar esas ideas, ¿no? los protocolos clásicos, mm. unirlas, y luego da, también plantear esquemas más de seguimiento, de cómo cambiar el entrenamiento si estás en volumen, en definición. Intentas era como algo más global que yo sentía que, que no existía en el mercado cuando escribí ese, ese programa. ¿no? Sí, más global. Era la mm. palabra que buscaba. Pues qué curioso lo de, lo de Huberman. También tiene un protocolo de sauna que me llamó mucho la atención, que sí. es hacer... Pues que yo no aguanto, o sea, yo de hecho empecé a hacer sauna después del, del evento de Winhof, de, uh -huh. que organizasteis en, uh -huh. en Santiago, que hubo charlas de hormesis, y me puse con sauna, llevo un tiempo con sauna también, que la verdad es que me está usando bastante. Pero Juvenal tiene un protocolo que es, creo que era media hora de sauna, luego diez minutos de descanso, luego otra media hora, y luego por la tarde otra es lo mismo. Al final son Joder. dos horas y. Joder, derrites. O sea, yo no aguanto Aparte, ni la primera media hora. Sí. O sea, yo. Aparte de ser excesivo, Uf. es lo que comentaba antes, ¿no? Que él vende mucho este argumento de science-based, basado en la evidencia científica, es muy cuestionable. O sea, al final hace extrapolaciones bastante libres. Eh, o arbitrarias de, de, de lo que dice la evidencia a lo que él propone, ¿no? Más allá de que bueno otra crítica es que claro si quieres hacer los protocolos de Uberman, pues eh, solo si estás jubilado si no trabajas, porque al final es como convierte cuidar la salud en un trabajo a tiempo completo, ¿no? Un poco como decíamos antes de Brian Johnson que a mí no me gusta. Dicho esto, oye pues quien quien sea quien realmente su objetivo final sea eso maximizar la salud a cualquier precio, pues oye si lo disfrutas adelante, ¿no? Pero tengo mis, también mis cuestionamientos con ese enfoque. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido sobre salud durante estos años al mando de fitness revolucionario? Uf, eh, a ver, creo que a nivel personal y, y algo que, que veo muchas personas, ¿no? O sea, como mensaje barra lección sería que tenemos mucho más control sobre nuestra salud del que pensamos y, y que la actitud que tenemos importa mucho. O sea, me explico, hay mucha gente que ve la salud como un tema de suerte, ¿sabes? Pues me ha tocado, me ha tocado una diabetes, me ha tocado yo qué sé, lo que sea. Y evidentemente hay un factor suerte en todo, en la vida, ¿no? En todo. Y en la salud no es distinto. Pero mi percepción es que la gente le da demasiada importancia al factor suerte y muy poco a, el, a los hábitos o el control que tenemos. Y tenemos mucho más control. O sea, eh, de hecho salió un estudio interesante hace unos años que decía que hasta hace relativamente poco, hasta hace pocas décadas, el factor suerte influía mucho más en la salud. ¿Por qué? Porque moríamos mucho más de infecciones, de cosas que es mucho más difícil controlar. Si te infectas de yo qué sé, de viruela o de lo que sea. No. Sin embargo, en el mundo moderno, en las últimas décadas, eh, lo que más importa, lo que más importa es los hábitos. Eh, son nuestras acciones, ¿no? Decía algo también a Sintalef, algo así como que si quieres mejorar la salud, eh, olvídate, perdón, reducir tu riesgo de mortalidad, olvídate de poner, eh, yo qué sé, una alarma, una alerta, una bueno, de vigilancia en tu casa y tal, si no, mmm, come mejor, o sea, vas a tener mucha más influencia. Eh, y sin embargo, ¿qué nos asusta? Los homicidios, la violencia, el terrorismo, tal. Lo realmente importante para vivir más y tener mejor salud, es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces creo que esa es una gran lección que debería calar más. Eh, y quizás otra gran lección... Estaba pensando en cosas que sean un poquito aplicables a todo el mundo, es la, la mentalidad. ¿no? O sea, al final, hay mucha gente que se pierde en los aspectos más técnicos, mecanísticos, y si es mejor, qué porcentaje exacto de carbohidrato necesito, o si tengo que hacer más peso y menos repeticiones. o men... Que todas esas cosas están bien. A mí me gusta profundizar en ellas, pero al final lo importante es la mentalidad. Es decir, eh, si tienes la capacidad de hacer una planificación a largo plazo, de entrenar cuando no tienes ganas de vencer eh, la tentación por ese postre diario. O sea, la mentalidad juega un papel súper importante y, como digo, mucha gente se pierde ahí en los detalles que si. qué porcentaje de carbohidrato y de grasa, de aspectos muy técnicos, que al final del día, salvo que fueras un atleta de élite y que te importe ese 2-3% de rendimiento adicional o de porcentaje de grasa adicional, para la mayor parte de la gente no es relevante, ¿no? Entonces mucho más énfasis en la mentalidad. Y de hecho, Invicto surgió un poco de esto, ¿no? que después de divulgar muchos años mmm, temas más de qué hacer, te dabas cuenta que el problema de la gente no es más conocimiento y que de hecho a partir de cierto punto más conocimiento solo genera más confusión ¿no? y que lo que necesita la gente es actuar sobre el conocimiento que ya tiene. Y por eso cada vez le doy más importancia a esta parte más mental. Y lo que dices de los eh, procesos... Eso, si se lee un poquito de historia, es muy muy claro de que lo que realmente redujo mucho la, la mortalidad no fue la medicina, sino más bien la higiene. Y pequeñas cosas como simplemente cuando los médicos empezaron a lavarse las manos, que, que lo tomaron por loco al tío que lo propuso y acabó en un manicomio. Y eso acabó salvando más vidas de que luego, la, luego hasta que llegó la medicina. La gran bajada de mortalidad fue por eso. O sea, si sumas alcantarillado, eh, ah, antibióticos y luego higiene básica, ahí tienes el 70-80% del aumento de la esperanza de vida del siglo XX, sin duda. To totalmente, totalmente. La siguiente pregunta es similar pero aplicada a los negocios. Que es, ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido sobre negocios durante estos años? Puede ser al mando de fines sí. revolucionario o con otros proyectos relacionados con el sector salud o otros sí. sectores? Pues muchas lecciones. Si tuviera que destacar una, si tuviera que destacar una, diría quizás la importancia de crear una comunidad y de concentrarte en cómo aportar valor a esa comunidad ¿no? eh, y por supuesto después necesitas tener estrategias y crear productos para convertir esa comunidad en dinero, no para poder vivir de esto, porque al final es un negocio pero la idea de crear una comunidad de gente que está interesada en lo que haces, para mí esa es la, la clave, ¿no? o sea para todo, evidentemente porque compran tus productos pero también son ellos los que te dan ideas para generar contenido, para crear otros, product otros productos que ves que necesitas eh, por ejemplo en mi caso ha funcionado muy bien ese boca a boca o sea casi no hago publicidad y es todo súper orgánico ojo que no digo que sea lo ideal para todo el mundo vale pero a mí ese enfoque más orgánico muy muy centrado en crear comunidad alrededor de, de, de mis ideas pues eh, ha sido una, una herramienta a nivel de negocio me ha funcionado muy bien, y que luego a nivel personal, ¿no? De, de tener un poco el, el, el apoyo y el agradecimiento de esa gente, pues a nivel personal ha hecho que esto sea muy enriquecedor también. Yo añadiría lecciones que comentaste sobre salud, también a los negocios. De uh -huh. constancia, pasar a la acción, centrarte en lo importante, porque hay mucha gente se está buscando información, no empieza. Está. Pensando en, en los detalles, no pasa la acción, pues también. 100%. A los negocios. 100%. Mentalidad también, lo que decías, o sea, todo eso también lo podemos aplicar a negocios y, y a la salud. Y a las inversiones, ¿no? O sea, creo que al final hay muchos paralelismos en mantener esa visión de largo plazo, en hacer las cosas que tocan día tras día, independientemente si te sientes bien, si te sientes mal. Eh, creo que al final hay muchas lecciones y muchos paralelismos para lograr resultados en salud a largo plazo, en negocios a largo plazo y en inversiones a largo plazo. Ya que lo dices, antes de seguir de continuar es, quería quería decir, preguntarte justamente, ¿puede influir nuestro cuidado de la salud en ser mejores inversores? ¿Qué dice la uh -huh. ciencia al respecto. Uh -huh. pues, pues fíjate que hay estudios. ¿eh? Eh, eh, da una reflexión previa. O sea, de hecho, para ser mejores inversores, tener mejores resultados, eh, piensa que hace falta más tiempo, ¿no? O sea, todos conocemos el concepto de interés compuesto. Eh, Dicen esto, creo que lo dice Morgan Hausel de, de Warren Buffett, ¿no? que el, no sé si el 80, 90% de su fortuna se creó después de cumplir 65 años. O sea, si se hubiera muerto con 70, nadie sabría quién es, sería un inversor más. ¿no? Entonces, la primera regla es sobrevivir y, y, y dejar que el, que el interés compuesto haga su magia y para eso necesitas. Tiempo, necesitas más años, ¿no? Eh, y, y es curioso que gente como Warren Buffett mmm, o, o el difunto Charlie Munger mmm, no eran personas, a pesar de ser muy longevas, Charlie Munger murió con qué, con 95, 96, y Warren Buffett con va por ese camino también, ¿no? 99,9. O sea, ah, usted o es verdad que se quedó, se 100. quedó un mes de a un poquito de los 100, fíjate, ¿no? Sí. Y Warren Buffett pues va por la misma línea, y, y no son personas que hagan mucho énfasis en la, en la salud, tal como la entendemos. Como lo veo yo, creo que hay un componente que además de genes, por supuesto, pero creo que hay también un componente de lo que decía antes, ¿no? De propósito, de disfrutar lo que haces, de estatus de reconocimiento, de contacto social, que es fundamental y que creo que ellos lo cumplían súper bien. Hay un discurso de Warren Buffett que decía algo así, creo que es en una universidad o un grupo de estudiantes, que les decía algo como, pensad que compráis, un co que os dan un coche con 18 años y que eh, os dicen que es el único coche que vais a tener en vuestra vida, pues seguramente lo cuidaríais súper bien, le pondríais la mejor gasolina, lo llevaríais a todas las revisiones, bueno, pues eso es vuestro cuerpo y vuestra mente, creo que dijo, ¿no? Eh, y, y, y me parece una analogía muy buena, al final tenemos un único cuerpo, una, una única mente, y hay mucha, mucha gente que pone más énfasis en la calidad de la gasolina que le pone al coche que en la calidad de la comida que ingiere, ¿no? Entonces, creo que como analogía es muy buena. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, Adrián, sobre si hay evidencia de que cuidar la salud nos hace mejores inversores, la hay, la hay y, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, estudios súper interesantes que miden la contaminación diaria y el rendimiento de inversores, que bueno, que eran day traders, ¿no? Y se veía que eh, a más contaminación los días que hay, más contaminación, más smog, eh, los inversores hacían perdían más dinero tomaban peores decisiones y había una correlación lineal muy clara no y lo mismo con decisiones por ejemplo de jueces creo que era y con jugadores de ajedrez jugadores de ajedrez los días que había más contaminación en su ciudad jugaban peor no perdían más partidas tenemos estudios también en inversores y en sueño o sea hay algún estudio por ejemplo eh, Recuerdo uno que correlacionaba los beneficios el día después de liberar series populares como Juego de Tronos, una de estas. Y, y, y después de eso, que sean, suel, solían ser series que salen por la noche, ¿no? Pues los inversores también perdían más dinero y es fruto seguramente de que se quedaban hasta las tantas viendo la televisión, ¿no? Entonces vemos que tanto cosas que afectan la salud como la contaminación, como la falta de sueño, Generan de manera inmediata, inmediata al día siguiente, ¿no? Porque estos son day traders, pues eh, peores resultados. Porque, evidentemente, si tu cerebro no funciona bien, si hay, hay contaminación, si has dormido mal, pues tus decisiones no van a ser buenas. Y hay pocas profesiones don, durante, donde esta capacidad, este rendimiento cognitivo tenga más importancia que, que en las inversiones, ¿no? Sobre todo inversiones muy a corto plazo, entonces tienes que tomar decisiones basado en pocos datos, en información incompleta, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos son datos, como digo, medibles e inmediatos. Y lo mismo ocurre seguro, aunque aquí no conozco estudios porque es mucho más difícil, eh, ligado con inversiones a largo plazo y, y con hábitos en general. ¿no? O sea, al final, como digo, invertir requiere un análisis cognitivo exigente, por un lado, y después, también muy importante, conectado con lo que decíamos antes, gestionar bien las emociones. ¿no? Creo que esa parte, análisis cognitivo o analítico. Y emocional, ¿no? Son los dos aspectos y en ambos influye el descanso, por ejemplo, como hemos dicho, pero también mucho la dieta y el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio ha demostrado mejorar la memoria, la función cognitiva, la gestión del estrés, conectando con esa parte más emocional, nos hace aprender más rápido. Oxigena al cerebro, lleva nutrientes al cerebro, eleva lo que se llama el BDNF, que es un factor neurotrófico de crecimiento del cerebro, o sea, aumenta la producción de neuronas en el hipocampo, que está ligado a una zona ligada con aprendizaje, con memorización. Eh, el papel de la comida quizás no es tan marcado, tan inmediato, pero también sabemos que comer bien mejora la función cognitiva y al revés, por ejemplo, los ultraprocesados aumentan la inflamación que, que produce también daños en el cerebro, peor funcionamiento del cerebro. Eh, y por tanto rendimos peor cognitivamente, o sabemos que la grasa visceral correlaciona con hipocampos más pequeños, es decir, con peor memoria, peor función ejecutiva. Entonces, por multitud de, 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 de líneas y además con, con estudios que apoyan estas ideas, pues sabemos que cuidar los hábitos te va a hacer mejor inversor y por supuesto te va a hacer rendir mejor en cualquier campo cognitivo. Esta es la realidad. Muy bueno el, el símil de Buffett, que es del del documental para quien le interese Becoming Warren Buffett yo lo mm -hmm. vi en su día porque la estaba subido así pirata en, en youtube no sé ahora dónde estará si estará buscadlo se llama Becoming Warren Buffett que llama la atención que habla de cuidar el cuerpo pero el deporte nada y ya lo dijo cuando estuve yo en Omaha de hecho lo dijo esa vez que le hablaron sobre salud sobre eh, porque están, mientras están dando la charla, están comiendo six candies, bebiendo eh, Coca-Cola Cherry Coke, que es la, la favorita sí. de él. Y él decía que él consume el 25% de sus calorías son Cherry Coke al día. Fíjate. Y, pero bueno, no le va mal. También si eres, tienes la fortuna de Warren Buffett, pues igual te puedes permitir cuidarte un poco peor. No, no es lo recomendable, pero te lo puedes permitir. Pero, para el resto, cuando lleguéis a la fortuna de Warren Buffett, pues sí, pero mientras puedes tanto tenéis que <laughs> Sin duda, o sea, al final, como decía antes, hay un componente genético, sin duda, y después están todos estos elementos, muchas veces infravalorados, ¿no? El trabajo puramente intelectual, el contacto social, el propósito, disfrutar lo que haces. Yo estoy seguro que Warren Buffett tiene poco estrés, que le encanta hacer lo que hace, y esto tiene un impacto en la salud también muy positivo, ¿no? Que seguro que en su, en su caso, pues ha compensado esa, ese menor cuidado con la alimentación y con el ejercicio pues después de estas preguntas iniciales de introducción, ahora el siguiente bloque de preguntas son sobre invertir en salud y nos gustaría una respuesta con dos enfoques. Uno sería la inversión mínima aceptable, que sería, digamos, lo mínimo que hay que hacer para tener el 50% de resultados, puede decirse un 10-20, no llegar a Pareto y la inversión mínima recomendable que ya sería el Pareto, el 20% que hay que hacer para llegar al 80% de resultados, más sí, o menos. Estamos hablando aquí números generales, pero aproximadamente. Sí, sí, como ser... mínimo, mínimo mínimo y algo un poquito más, ¿no? Exactamente, para estar aceptables y para estar bien, digamos, en general. <laughs> vale. Y puede eh... ser vía positiva y vía negativa, qué hacer, uh -huh. y, qué uh -huh. no hacer y qué no también? hacer, qué no y vamos por temas y el primero sería descanso. O sea, ¿qué, ¿cuál sería lo mínimo que recomendarías de hacer y no hacer para descanso y lo que sí que recomendarías hacer? Ir un poco más allá. Sí. ¿O qué recomendarías no hacer? Sí. Pues, a ver. Lo mínimo, mínimo en este caso, pues sería oye, cuidar un poco las horas, ¿no? apuntar a esas 7 horas de, de sueño, al menos 6, 7 horas de sueño nocturno, sería el, el, el mínimo. O sea, haz eso. ¿no? Eh, si quieres ya ir a por ese 20, 80, pues podemos considerar más cosas. Por ejemplo, la regularidad. De hecho, salió un estudio reciente que nos dice que la regularidad es casi tan importante como la duración, asegurando una duración mínima, ¿no? O sea, al final, patrones de sueño irregulares también perjudican el, el no descanso, solo el descanso, sino el efecto. Es decir, no solo cuántas horas dormimos, sino la calidad de ese sueño y la irregularidad de horarios, que esto es una putada para la gente que trabaja turnos, pero es una realidad. Y por eso en este paper recomendaban que no haya variaciones de más o menos una hora en los horarios a los que te acuestas y a los que te levantas, ¿no? Y después... Mmm, cuidar los ritmos circadianos y eso implica sobre todo dos cosas, una positiva, no vía positiva exponte a luz natural durante el día y la vía negativa es elimina o reduce la luz artificial por la noche y sobre todo una hora antes de irte a la cama. Eso serían como las recomendaciones principales. Paco me dio mucha caña durante años porque estaba gordo. Yo le di mm. mucha caña durante años para que durmiese más. Yo he adelgazado. Paco no duerme mucho más. No. Ey, ¿Cuánto ey, duermes, ¿Cómo Paco? que no? Estoy durmiendo bastante más. Estoy oh, durmiendo bueno. sobre. Has pasado de ¿Cuánto? peor a Guatemala, vale. No, a ver, dormía, pues ponle de media cinco horas. Muchos bien. días menos de cinco horas. Cuatro y pico así. Y, y otros días lo compensaba, que esto también lo, lo comentas, lo de compensar, que ayuda un poco, pero no es lo ideal. Lo que comentas de. De regularidad, pero bueno, dentro de lo malo es mejor compensar un poco que no compensar. Sí, claro. No. Y, y ahora, pues sí, estoy por encima de las seis horas, creo yo. De media. Ostras. ¿Y, ¿Y has notado mejoría, pues eso, en cuanto a estado de ánimo, rendimiento cognitivo, etcétera? Sí, sí, la verdad es que mm. sí. Sí, sí. Y a, antes, pues yo era normal para mí en casi todos los días. Estar en algún momento del día y que se me cayese la cabeza. Pero ahora no. Y ahora estoy bueno, pues eso, es una todo el día, importante. digamos, con energía. Es que, a ver, hay un subconjunto pequeñito de personas eh, que son capaces de estar bien, de sentirse bien durmiendo eso cuatro o cinco horas. No sé si conocéis a Joko Willing, este que cada día publica en su Instagram una foto que es su reloj a las cuatro y media de la mañana, que es su hora de despertarse. Bueno, pues él tiene este hay un polimorfismo que hace que necesites muy poco sueño que puedas rendir con eso cuatro o cinco horas de sueño y de hecho en estudios en los Navy Seals pues eh, se ve que están sobre representados estos, estos eh, fenotipos en ese tipo de personas ¿no? porque si no si, eres, si no rindes durmiendo cinco horas seguramente te cueste mucho ser un Navy Seal o superar las pruebas de Navy Seal entonces esas personas existen vale existen eh, por eso te preguntaba porque hay gente que dice oye pues yo pasé de cinco horas a siete y no noté nada me seguía sintiendo igual de Bien, bueno, pues seguramente es probable que seas una de estas personas, vamos a decir afortunadas, ¿no? Que, que requieren menos tiempo de sueño para estar bien, pero son muy pocas. O sea, se estima que 2-3%. Entonces la mayoría de personas se van a encontrar mucho mejor, tanto física como cognitivamente, si duermen al menos esas 7-8 horas. Ah, yo sí que estoy mejor, ¿eh? Lo noto. Lo noto lo sí. de dormir incluso. Bueno, yo... Siguiente objetivo, Adrián, vamos a, a lograr que Paco duerma siete horas. Sí. Llevo muchos yo, años, vamos a ver cuánto, cuánto tardo. Mira, hoy me hoy dormí 6 horas y 11 minutos. No está mal. Bueno, es, es, te vas acercando, pa, te vas acercando. Pa, 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 de dónde venimos, sí que es un logro. Pues. Está bien. Yo, De hecho, yo podría dormir 11 horas al día, o sea, no tendría problema. El tema es lo y, que quiero y el, tapo, hacer. el fin de semana, el sábado, y domingo, ¿Duermes también esas horas o duermes un poco más? Igual un poco más, pero ponle 8. Uh -huh. Pero bueno. Es que hay, hay otro concepto interesante que es el llamado jet lag social, que se refiere a la diferencia a la hora que te despiertas el fin de semana cuando duermes de manera libre versus la hora a la que te despiertas durante la semana, que suele ser con despertador para ir al trabajo, ¿no? Entonces, si hay mucho jet lag social, es decir, si te despiertas cada día a las 7 de la mañana, por decir algo, 6 y media y el fin de semana no pones el reloj y te despiertas a las 9, pues quiere decir que tienes dos horas y pico de jet lag social. Y eso se ha visto que también se asocia con peor salud futura, ¿no? Es decir, es, eh, no está mal en el sentido de que recuperar el sueño se ha visto que es bueno, o sea que la gente que recupera el sueño tiene mejores resultados en salud que la gente que sigue durmiendo poco el fin de semana, pero la gente a igualdad de sueño, si hay menos jet lag social es mejor. Es decir, si hay más regularidad de nuevo, es mejor, ¿no? Entonces, quizás intentar dormir media horita más durante la semana y que no haya mucha diferencia con el fin de semana. Semana. sería el objetivo muy bien maravilloso porque a mí yo, yo apenas tengo ya prácticamente salvo cuando tengo alguna cosa por la mañana incluso aunque duermo cuando no pongo despertador en el fin de semana me pasa que me sigo despertando igual media hora más tarde y ya está pero sí que ya. Yo, yo igual. O sea, yo no suelo no, poner despertador. Usted. No, salvo que tenga que coger un vuelo o alguna cosa, me, le, me despierto sin despertador. Y me da igual que sea sábado o que sea domingo. Sin embargo, cuando trabajaba en consultoría tenía un jet lag enorme, o sea, un jet lag social sí. enorme, ¿no? Me despertaba a las 7 y el fin de semana que mi mujer alucinaba. Bueno, cuando era mi novia todavía, yo el sábado o el domingo me despertaba a las 11, O sea, dormía hasta las 11, <laughs> eh, Que es una locura, ¿no? Pero claro, terminabas en la semana reventado. Y el sábado o domingo intentaba compensar, que no es lo ideal, que es mejor que no compensar, pero lo ideal es eso, que haya muy poca diferencia, menos de una hora de diferencia entre la hora a la que te despiertas de lunes a viernes a la que te despiertas de manera natural, sin despertador, el fin de semana. Y este ha sido, ya, men, men, menudo rollo, nos hemos tirado solo por el primer punto. <laughs> el, 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 segundo, <laughs> el segundo, entrenamiento y movimiento. Entrenamiento y movimiento. Eh, pues a ver, para mí sería: eh, si vamos a ese 10% esencial, mm, muévete más, muévete más, ya está. Eh, por dar alguna métrica, intenta llegar a 8.000, 10.000 pasos al día, ¿vale? Con eso vas a estar por delante de una parte importante de la población. Si vamos ya al 20, 80, a una recomendación para estar ya por delante del 90% de la gente, pues hacer dos sesiones aeróbicas a la semana, aunque sean de 30-40 minutos, y dos sesiones de fuerza. Dos sesiones de fuerza, eh, de nuevo hacemos mención a Extenos, o sea, el trabajo de fuerza es fundamental, durante décadas eh, ha estado, entre comillas, ignorado, casi todas las recomendaciones generales de salud hacían mucho énfasis en el ejercicio aeróbico, que está muy bien, por supuesto. Pero se dejaba de lado el ejercicio de fuerza como algo puramente eh, de vanidad, ¿no? Para verse mejor en el espejo y tal. Y hoy sabemos que el músculo es un tejido. que es un órgano endocrino en realidad, ¿no? Es un tejido metabólicamente muy activo, que segrega un montón de compuestos antiinflamatorios, anticancerígenos, y que mantener la masa muscular con la edad es fundamental. ¿no? Entonces. Lo más importante, moverse más, simplemente lo que puedas, camina eh, y lo ideal a ese movimiento diario, pues añadir esas dos sesiones aeróbicas a la semana y dos sesiones de fuerza a la semana. Si es más, pues mejor, pero eso sería un, un 20-80, un pareto bastante razonable. El siguiente bloque, por decirlo de algún modo, el siguiente bloque de salud es la alimentación. Uh -huh pues aquí hay una vía negativa muy clara, que es elimina ultraprocesados o, o reduce al máximo. Y si vamos a ese 10%, eh, lo esencial es basar tu alimentación en comida real, que el 80, 90% de tu alimentación se base en comida real y con eso ya tienes mucho ganado. Y si ya vamos a un 20-80, ¿no? Podemos incluir más cosas, pues te diría, ten en cuenta también de consumir suficiente proteína. Introducir esas cinco porciones diarias de verdura y fruta y vigilar porciones, ¿no? O sea, al final no pasarte y una forma fácil de saber si tus porciones son las adecuadas y si la cantidad de comida es la adecuada, pues oye, es cómo es tu nivel de, de grasa. ¿Tienes un nivel de grasa eh, relativamente bajo? Pues estás bien, ¿no? Lo ideal, de hecho, es un buen ratio músculo-grasa, no solo la grasa, como decía antes, el músculo. Eh, se ha infravalorado su importancia para la salud, no solo para verse bien. Y cualquier enfoque alimentario que se base en comida real y que te ayude a mantener un buen ratio músculo grasa, vas a estar bien. ¿Suplementación? Bueno, es que la suplementación por defecto no estaría ni en, eh, ni en el 10 ni en el 20% de cosas más importantes, ¿no? Pero, pero si queremos eh, si queremos aplicar Pareto a la suplementación, pues. Sabiendo que habría que individualizar al final es, oye, ¿qué carencias puedes tener? Pues habría que suplementar esas carencias. No es el concepto básico de suplementar. Pero sí que es verdad que hay ciertos suplementos que van a ayudar a la mayoría de personas. No a todas, pero sí a muchas. Yo pongo ahí a la cabeza creatina por lo mismo, ¿no? La creatina es el suplemento con más evidencia y con más efecto a la hora de mejorar la masa muscular, que ya hemos explicado que es súper importante. Por supuesto, si nos acompaña de ejercicio, de entrenamiento de fuerza, no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada, no. También se ha visto que la creatina mejora la función cognitiva, eh, sobre todo en personas eh, mayores, ¿no? Pero bueno, si hablamos de masa muscular, es el mejor suplemento para ello, tanto en hombres como en mujeres. Si no llegas a la proteína diaria, pues eh, un suplemento de proteína aislada, no, de proteína de suero, puede ser proteína de caseína o vegetal, pues eh, ayuda mucho. Y luego pff, habría que personalizar más. O sea, a nivel general, por ejemplo, hay déficit importante de vitamina D en España, a, a pesar de ser un país muy soleado. Lo ideal sería chequearse los niveles, a a hacerse una analítica y en caso de haber déficit, suplementar con vitamina D. Omega 3, también comemos poco pescado graso y por tanto sería interesante un suplemento. El magnesio, hay mucha deficiencia también de magnesio. O sea, a nivel general, iría por ahí sabiendo que punto uno, hay que personalizar, hay que individualizar. Y punto dos, que hablamos de, de algo que no está en ese pareto, en ese 20% y menos en ese 10% de cosas que son muy importantes. Yo, yo cuando descubrí lo de la vitamina D, me flipó descubrirlo. Porque en otros países no tienen sol, entonces dicen ah, tenemos un déficit y lo toma. En España, como se da por asumida de que hace sol, nadie lo toma, y en el norte de España, al parecer, hay un déficit terrible. Me lo dijeron, me lo dijo un médico hace años. Sí. Pero también en Canarias, ¿eh? al final de nada te sirve vivir en un país soleado si te escondes del sol. De hecho, puede ser la paradoja, ¿no? Por ejemplo, en, en Andalucía, ¿quién se pone al sol? Nadie, porque el sol quema. Entonces se ocultan de, del sol. Y cuando salen a la calle, lo hacen con el sombrero, con ropa que les cubre la piel. Y por tanto, hay muy poco contacto de los rayos solares con la piel, que es fundamental para sintetizar esa vitamina D. Entonces sufrimos mucho, mucho déficit. Aquí el protocolo sería. 15 minutos sería suficiente, de exposición al sol, sin ser necesario la cara, que es la parte más sensible, pero mm. brazos y piernas 15 minutos podría ser suficiente, ¿no? Eh, en Coruña no. O sea, si te vas bueno, en a, y, sí, y hay sol. de. Claro, con claro. Coruña y en invierno vas a necesitar cuatro veces más que eso, ¿no? Depende muchísimo eso, de. también de tu color de piel. O sea, personas con piel clara. Necesitan o sea, personas con piel clara en agosto y en un lugar soleado eh, sur de España, con esos 10-15 minutos es suficiente. También depende de cuál es tu nivel base. Si tu nivel base es muy bajo, vas a necesitar más tiempo o más, más tiempo de exposición diaria o más días para llegar a los niveles, ¿no? Pero 10-15 minutos con piel clara, en una zona muy soleada, y exponiendo suficiente piel, es, está bien. En Coruña, pues, pues no, vas a necesitar más, si es invierno más, si tienes piel oscura más, eh, entonces igual necesitas hora y pico al día para llegar a unos niveles razonables, ¿no? Ese es el problema, que es muy difícil dar recomendaciones generales porque depende muchísimo de todos estos factores. ¿De dónde vives? De la hora a la que tomas también el sol. Hablamos de una hora entre las 11 y las 3 que haya más rayos UVB porque de muy temprano y muy tarde o por la tarde ya casi no hay eh, rayos UVB que son los que realmente producen eh, síntesis de vitamina A, perdón, vitamina A, vitamina D. Y va a decir que los UVA, que son los otros rayos que están todo el día, tienen otros beneficios. Pero no sintetizan vitamina D y tiene más impacto en el daño en la piel, en ese fotoenvejecimiento. ¿no? Entonces hay que conjugar muchos factores para dar la dosis individual óptima, y quizás por eso pues, también tengamos tanto déficit, ¿no? Porque la gente se expone poco y luego hay gente que se quema. Que pasamos de no tomar nada el sol, de estar todo el año en espacios interiores y de repente el 1 de agosto nos vamos de Coruña a. A tenerife, a Canarias, a estar allí ocho horas tumbado bajo el sol. Eso evidentemente no es bueno. Y los melanomas, eh, o el cáncer de piel, o el daño a la piel en general, viene de este tipo de exposición irregular, más que una exposición frecuente. ¿no? Y relacionado con la suplementación, algún. bueno, es que la pregunta, como lo diría, no es algo que haya que eliminar, pero algún suplemento que se suela tomar, pero que los efectos quizás no valgan la pena. Por ejemplo, no sé, es muy común los típicos multivitamínicos. Mm. Por lo menos mm. estuvieron de moda bastante en los años 90, 2000, ahora creo que no tanto, sí. pero estuvieron muy de moda. No sé cómo lo ves, eh, si tienen sentido, porque la gente lo compraba. Sí, sí, no de forma específica, sino ¿sí? por... Hmm. Sí. Como un seguro nutricional, por así decirlo, ¿no? Así si como sí. lo tomo y ya está. A ver, por definición, te diría que el 80% de suplementos que la gente toma no sirven para nada, no van a obtener ningún beneficio de ellos, ¿no? Hay algunos que son especialmente sangrantes, como por ejemplo los quemadores de grasa, que en el fondo el 80% de lo que aportan es la cafeína, que puedes obtener de manera mucho más barata y saludable tomando café. Y el resto de ingredientes que llevan, capsaicina, pueden aportar algo, pero… Tan, tan, tan poco, ¿sabes? Que, que realmente son, son inútiles. Cosas como aminoácidos ramificados, BCAs, que también han demostrado que no sirven para nada si comes suficiente proteína. Eh, en fin, un montón. Te diría que la mayoría, los más gainers, ¿no? Que en el fondo son proteína aislada con azúcar libre, básicamente. Hombre, para eso cómprate una proteína de calidad aislada y ya le añades tú azúcares o carbohidratos de mejor calidad, ¿sabes? Como fruta, como cereales, como avena, etcétera. Eh, la mayoría no van a aportarte nada. Esa es la realidad en personas que llevan unos hábitos saludables. Los eh, multivitamínicos que comentas, pues a ver, tampoco soy muy amigo. No, no hay ningún problema en ellos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que te aportan un montón de cosas que seguramente no necesites si llevas una buena alimentación. Pero van a aportar dosis muy pequeñas de cosas que, igual, si sí necesitas un complemento. Entonces, si tienes déficit de, de vitamina D, de magnesio, que son bastante comunes, pues en un multivitamínico, como tiene cantidades muy pequeñas de muchas cosas, seguramente no corrijas esa deficiencia que tienes y estés aportando muchos nutrientes que ya tienes cantidades suficientes en tu alimentación. Entonces, ni potencias una cosa ni corriges la otra. Entonces, en general, no me gustan. Pero tampoco son malos. Entonces, eh, si llevas una dieta poco saludable, pues se van a ser más útiles, ¿no? O estos extractos verdes, que al final llevan un montón de, de complementos. Eh, ingredientes, de verduras, extractos de esta hierba, de aquella. Pues bueno, pues personas que no consumen suficiente fruta-verdura pueden ser interesantes también. Eh, o hay suplementos de fibra como, como psilium que pueden ser interesantes Eso, en personas que llevan una ingesta baja de fibra. Por eso decía que este tipo ya de suplementos pueden ser interesantes, pero habría que individualizarlos. Oye, ¿qué posibles carencias tienes? Primero, vamos a intentar suplir esas carencias con comida de verdad y si en tu caso, por lo que sea, es difícil, pues ya usamos esa, esa suplementación. ¿no? Iría por ahí. El siguiente bloque es de, bueno, el, el concepto es hormesis, que puedes corregirme si me equivoco, pero podríamos definirlo como exponerse a estresores de diferentes tipos. No sé si está bien la definición o si quieres matizarla. Sí, se refiere básicamente a que la biología... Para mejorar requiere estrés, ¿no? Es decir, desde las células básicas más primitivas que conocemos, pues las formas de hacer que esas células mejoren y se fortalezcan no es cuidándolas y teniéndolas entre algodones, sino estresándolas. O sea, al final eh, tenemos esta programación y en los humanos también. De hecho, las primeras formas que se vio de extender la vida de animales no era cuidándolos muy bien, dándoles toda la comida que quisieran, evitando que se esforzaran en el ejercicio, no, no, al revés, era, les hacemos... Correr más, eh, vive más, les quitamos alimentación, vive más, les exponemos a frío, vive más, a calor, vive más. Era como al fastidiarles un poco, al exponerlos a estresores, vivían más, ¿no? Y así somos también nosotros, Nuestros, los humanos somos así, ¿no? Es, somos antifrágiles, eh, tomando ese concepto de, de Nacintalef. Y ese concepto de hormesis se refiere a eso, a que exponernos a estresores, ojo, no a todos, por supuesto, a ciertos estresores con los que evolucionamos durante cientos de miles de años, pues esos estresores hacen que tengamos mejor salud, que nuestro cuerpo sea más resiliente y que vivamos más. Y dentro de esos estresores, si vamos al principal, claramente es el ejercicio. O sea, el ejercicio es un estresor. Yo siempre digo que si después de entrenar, después de un entrenamiento especialmente duro, ese día de pierna, eh, justo después vas al médico, no terminas tu entrenamiento y te hacen una, una, una analítica, te meten en la UCI. O sea, presión arterial por las nubes, glucosa elevada, inflamación, dicen, te vas a morir, ¿no? Frecuencia cardíaca a 180. Y sin embargo, ese estrés que produce un entorno que es incluso patológico si se mantuviese en el tiempo, pues lo que hace es justo lo contrario, ¿no? Que esa rotura de fibras, que ese estrés metabólico, que ese, esa depleción de sus sustratos energéticos, etcétera, etcétera, al final nos haga más fuertes, más saludables, mejore la salud cardiovascular, mejore la salud muscular, mejore la salud cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio es sin duda el mayor estresor, el mejor estresor hormético al que deberíamos someternos. Si solo podemos uno, sería sin duda sin duda ese, y si vamos ya al Pareto, al 20%, pues eh, el ayuno intermitente, creo que también incluir ciertos ayunos de vez en cuando tiene beneficios. Hablábamos de la exposición solar, pues es lo mismo, un exceso de sol nos daña, o sea, un concepto de hormesis es que cosas que en exceso nos dañan en dosis adecuadas nos benefician, ¿no? Entonces, mucho sol nos puede dañar la piel, fotoenvejecimiento, cáncer de piel, pero la dosis adecuada de sol es súper importante para la salud, no solo para la vitamina D, que ha sido el foco de, del bloque anterior, pero también, por ejemplo, eleva la producción de óxido nítrico, que es muy importante para la salud coronaria. Eh, mencionabas antes la sauna, soy también bastante fan de la sauna, y hay estudios, eh, muchos estudios, sobre todo en países nórdicos, que muestran que las personas que se exponen más a la sauna viven más y tienen mejor salud. Lo mismo podríamos decir de la exposición al frío. Entonces, esos son mis excesores horméticos favoritos y que además podemos lograr de manera barata, ¿no? O sea, bueno, la sauna, pues tienes que ir a una sauna, pero el frío ni siquiera. Puedes ducharte eh, o terminar la ducha con agua fría. No solo no añade costes, sino que reduces el gasto en calefacción. Entonces, son pequeñas cosas que podemos incluir y que sin duda tienen un, un impacto positivo en la salud. Y salud, salud mental. Un tema también cada vez más eh, comentado. Cada vez más comentado, sí. Eh, con razón, ¿no? O sea, al final, claramente, tenemos una, una epidemia de problemas mentales. También es verdad, leí un artículo hace poco que decía que. que que hay que también evitar convertir todo esto en una enfermedad. Me explico. O sea, al final, un exceso de foco interior, de preguntarnos constantemente: oye, ¿estoy deprimido? ¿Estoy bien? ¿Me siento feliz? También lo que argumentaban estos investigadores es que hay que poner más foco también en, en cosas externas. O sea, en eh, no tanto un exceso de autorreflexión deriva en rumiación. ¿no? Y al final, si te estás todo el día preguntando si me siento bien, tengo algún trauma, soy feliz, pues al final va a generar infelicidad. O sea, haz cosas ahí fuera en el mundo externo, interacciona con el mundo externo y, y, y solo esto va a reducir mucho los problemas de salud mental. ¿no? Pero bueno, por intentar plantear cosas concretas, si solo, eh, si solo pudiera decir una cosa en ese 10% de cosas clave, para mí sería la conexión social. Es algo que se ha, per bueno, se ha perdido, que se ha reducido mucho en el mundo moderno. O sea, al final evolucionamos en pequeñas tribus con las que teníamos conexiones profundas, y ahora vivimos en un mundo rodeado de miles de personas, en el mundo físico, en el mundo digital, pero con conexiones mucho más superficiales. Y creo que esto es, sin duda, ha tenido un, un efecto muy negativo en la salud mental. O sea, entonces, mantener relaciones sociales saludables. Creo que es el mejor buffer de protección contra los problemas mentales. Y si vamos ya y, al 20. Y vía negativa, evitar uh -huh. las, las relaciones tóxicas, entiendo también. 100%, 100%. Esta es la paradoja, ¿no? Que las relaciones personales satisfactorias son la principal fuente de satisfacción y de salud mental, pero las relaciones personales tóxicas, por así decirlo. Eh, es justo lo contrario, son los principales, las principales causas de insatisfacción laboral y de problemas de ansiedad que tenemos. O sea, al final, las personas nos importan mucho, somos seres profundamente sociales y por tanto, cuando esas relaciones son buenas, es la principal fuente de satisfacción, como decía. Y, pero si son malas, pues generan justo el, el efecto opuesto. ¿no? Entonces, vía negativa, limitar todo lo que podamos esas relaciones tóxicas, sin duda. Y luego... Por seguir con esas recomendaciones de salud mental, ya un poquito más, entre comillas, avanzadas, ese 2080, pues eh, cosas como el propósito, ¿no? Eh, hablábamos antes de Warren Buffett, de Charlie Munger, pues yo creo que, repito, que creo que en su caso, lo que les ayuda a mantener esa salud es el propósito, que creen lo que hacen les encanta, que ven que tiene un valor social, ¿no? El hecho de que haya tanta gente que disfruta tu trabajo, que te admira por tu trabajo, que que tu trabajo reporta eh, aspectos positivos en, en esta gente. Eh, ojo, el ejercicio. O sea, el ejercicio sabemos que también es un buffer de protección eh, importantísima contra el estrés, contra la ansiedad. Eh, salió un estudio hace poco donde se veía que el ejercicio tenía efectos incluso más positivos que los, que los fármacos, que los antidepresivos. En síntomas de depresión y ansiedad. Entonces, el ejercicio no solo previene los problemas mentales, sino que es terapéutico. Ojo, esto no quiere decir que no tomemos fármacos. Al final, el problema de, de estar deprimido es que no te apetece hacer nada, ¿no? Incluido, incluido eh, entrenamiento. Entonces, quizás un fármaco puede ayudarte a darte ese impulso, eh, pero si no haces nada con ese impulso pues seguramente no sirvan de nada. Es lo que dicen los estudios. Sin embargo, si con ese impulso, con esa pequeña energía, motivación, empiezas a entrenar, pues vas a tener un efecto más marcado a corto plazo y más sostenible a largo plazo. ¿no? Y por último, yo creo que también es muy importante tener cierta filosofía personal. Sabes que me gusta mucho el estoicismo y yo creo que, que este tipo de ideas, eh, que al final... Eh, son la base de las terapias cognitivo-conductuales, que son las más efectivas justamente para lidiar con estos problemas de salud mental, pues, eh, pues son muy útiles, ¿no? Al final, esa filosofía clásica, ¿no? La filosofía clásica, la filosofía estoica, en el fondo, lo que intentaba era responder las grandes preguntas de la humanidad y decirnos cómo vivir. Y creo que parte de esos problemas mentales tienen que ver también con eso, ¿no? Con la falta de propósito, la falta de valores personales, la falta de, de foco entonces creo que tener una filosofía personal también puede ser actuar como buffer de protección contra estos problemas de salud mental Yo, es un tema que además he leído bastante últimamente de que sí, se mostró mucho se estudió mucho en Australia, en otros países de que trata de aumentar como los refuerzos la capacidad la conciencia de los problemas mentales y que se demostró que no sirvió para nada, por eso porque al final la gente se pone a rumiar y que, se, que cree que tiene problemas que realmente no tiene. Y confunde, pues, tener eso, mal, malos días de estrés o lo que sea, con tener un problema. Es el problema de patologizar cosas normales, ¿no? Es decir, ahora cualquier cosa, estoy generalizando, ¿eh? cualquier cosa se puede convertir en un trauma o ponemos, o si no te sientes bien, bueno, pues, espera, vamos a ver, piate una baja. Es como yo, son cosas normales, la vida es así, ¿sabes? Nuestra especialidad con cosas mucho más difíciles. Entonces creo que tratarnos con algodones, eh, con hacer demasiada autorreflexión, tampoco es buena. O sea, tampoco el, 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 el contrario, ¿no? O sea, esta visión estoica, entre comillas, pero estoico, estoicismo malentendido, de nada, no tengo sentimientos y aquí a lidiar con lo que venga y nunca mirar hacia adentro, tampoco, como todo, un equilibrio, pero quizás durante mucho tiempo había un sesgo a, eh, no hables de salud mental, hay que estar bien y fuerte, pase lo que pase. Y quizás ahora nos hemos ido al otro extremo, ¿no? A mirarnos demasiado hacia adentro y a darle demasiada importancia a las emociones. Y, y creo que tenemos que lograr ese equilibrio. Que sí, hay que conocerse, mirar hacia adentro, pero después muchos problemas, entre comillas, de salud mental se curan haciendo cosas ahí fuera. Está esta paradoja de que sabemos que en momentos muy difíciles, de guerra, de catástrofe, mejora la salud mental, mejora la salud mental porque tienes un propósito claro, que es sobrevivir, ayudar al vecino, hay mucha más cohesión social cuando hay una amenaza externa real. Y esta es la paradoja que se ha visto en muchos conflictos armados, en guerras, en desastres naturales, que la salud mental de la población mejora porque la gente se siente útil. Tengo que hacer algo, ¿cómo puedo ayudar? Mientras que cuando todo va bien eh, y no ves un propósito claro a tu vida y piensas demasiado en ti y no en qué puedes hacer ahí fuera, pues eso es tremendamente problemático a nivel emocional. Pues relacionado con esto, el último bloque es de... Estoicismo y filosofía de vida. ¿Cuál uh -huh. sería la base del, del estoicismo que recomendarías tú tener estas? No sé si enfocarlo en creencias o cómo le enfocarías, pero esta parte mínima aceptable de estoicismo y filosofía, y luego ya sería el, el pareto, uh -huh. o sea, cuál ya sería lo, lo ideal donde conseguiríamos una parte importante de los beneficios. Vale, para mí lo, lo principal, el estoicismo tiene muchas, muchas lecciones, o a mí me ha dejado muchas lecciones que intento aplicar a diario, y meto aquí la cuña publicitaria de que en Libro Invicto ha intentado resumir esas, esas ideas, esas lecciones. Si tuviera que rescatar una, la que yo creo que es más importante, que a mí más me ha ayudado, es desarrollar la capacidad de separarte de tus emociones, o sea, de ser capaz de ver lo que te pasa, como verlo desde fuera, eh, y poner las cosas en perspectiva, ¿no? O sea, ese distanciamiento cognitivo, o sea, creo que al final, cuando estás ahí metido en tu emoción de, de ira, de lo que sea, de, de enfado, de envidia, de lo que sea, intentar separarte de eso y no fusionarte con tus pensamientos barra emociones, creo que es la clave, creo que es la clave. No es fácil, evidentemente, pero aprender a verlo desde fuera y a coger un poco de perspectiva, para mí es lo fundamental, ¿no? Eh, y después... Ya un poquito más allá, si vamos un poco más allá, pues am, creo que también los estoicos hablaban mucho de este concepto del propósito que decíamos. Creo que al final, darle cierto propósito a nuestra vida y ser, ser capaces de cambiar la perspectiva, ¿no? Al final, los estoicos eran maestros de la perspectiva, de esta alquimia mental, de ver el lado positivo de las cosas, de ese amor fati ¿no? En vez de quejarme por lo que ha pasado, bueno, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Seguramente hay alguna manera, o al menos, cómo puedo aceptarlo, ¿no? De Decía Epicteto: esto de que las cosas tienen, todas las cosas tienen dos asas, por una las podemos llevar, por las otras no. Es decir, hay perspectivas que suelen ser las que tomamos por defecto que no nos ayudan, pero eh, seguramente podamos buscar otra forma de llevar eso, buscar otro asa a esa cosa que nos ha pasado, a esa adversidad, para hacerla un poquito más tolerable, ¿no? Entonces, esta idea de estar constantemente buscando perspectivas más productivas, más útiles, que ojo, no es autoengañarse. Al final se trata de contarse las cosas, de tomarlas de la manera que sea más útil, ¿no? Eh, creo que iría por ahí. Si, si consideramos esos factores, pues vas a encontrar mucho valor en la filosofía, más allá de que leas después a los clásicos, pero al menos entender esos conceptos y, sobre todo, intentar aplicarlos en el día a día y ver las adversidades también como formas de practicar la filosofía, creo que son muy útiles. Y con esto yo aquí... terminamos la parte... Espera, de... Adrián. Ah. Que yo, yo voy a... Uf. No a discrepar, sino a poner mi, mi punto de vista. Uh -huh. Yo aquí añadiría actuar con virtud. Uh -huh. Incluso en la base. Yo diría en la, el top, o el 10% que te da el 50% de resultados. El virtud, bueno, hay las cuatro virtudes, que no es fácil hacerlo. Porque primero necesitas la sabiduría, también el coraje, eh, la templanza y la justicia serían las cuatro sí. virtudes. Y si actúas con virtud es difícil no ser feliz. O sea, puede serlo por algún factor externo, pero a nivel interno yo veo complicado. Y aquí habría que hablar de los dos tipos de de felicidades, la felicidad mm. más hedónica, que también puede ser un, un buen complemento en la vida, pero por otro lado está la eudaimonia, no sé si lo estoy pronunciando bien Marcos, sí, si sí, me... felicidad eudaimónica. Exactamente, que es una felicidad que viene más del interior, que también está relacionado con lo que comentabas, del propósito, mm, pero exacto. más allá del propósito diría la, la virtud. Actuar sí. de forma. Sí, yo estoy virtuos. de acuerdo con eso, Paco. Quizás el problema que le veo, que cuando hablamos de ese 10%, el 20%, es algo que mi experiencia no conecta con la gente. ¿no? Es decir, no le ve un retorno claro a actuar con virtud, ¿no? Entonces, si viene alguien con un problema emocional, tal. No, no, tienes que actuar con virtud. Mm, ya, ¿y esto qué es? O sea, es, es algo que estoy 100% de acuerdo contigo, pero es verdad que es difícil. Aterrizarlo, eh, aterrizarlo en el día a día, ¿no? Y, de hecho, tenía dudas en Invicto cómo, qué importancia darle a esto de virtud cuando los estoicos, ojo, es a lo que más... O sea, tu respuesta ha sido estoica, en el sentido de que los estoicos, para ellos, lo único, de hecho, iban hasta el extremo de decir que lo único que importa es actuar con virtud. Entonces yo le di importancia a eso en el libro, pero intentaba después aterrizarlo. Decir, oye, actuar con virtud, si actúas con virtud, más allá del concepto de, de virtud que puede sonar arcaico en el mundo moderno, te va a ir bien en la vida, actuar con virtud, si tratas bien a los demás, eh, sabiduría, intentas desarrollar conocimiento, nuevas habilidades. Eh, templanza, no disciplina, coño, pues te va a ir bien, o sea, te va a ir bien en la vida, en, en lo material, aunque los estoicos decían que la recompensa de una buena acción es haberla hecho, es decir, no actuemos con virtud por lo que nos va a dar, pero es evidente que incluso desde un punto de vista materialista, actuar con virtud a largo plazo te va a ir bien en la vida, ¿no? Y es verdad que creo que si, si estás contento, o sea, al final el mejor descanso es una buena conciencia, decía también Seneca, y si tú actúas bien y al final del día, estás contento con lo que has hecho seguramente eso tenga un buen retorno en la salud mental pero es mucho más difícil ese mensaje es mucho más difícil que cale eh, a nivel general entonces habrá que repetirlo más no nos queda otra <laughs> no queda otra muy bien Adrián ahora te doy sí. la palabra ahora sí con esta parte de invertir en salud terminada pasamos a los errores cuáles son los mayores errores que comete la gente al invertir en salud pues, o sea, te diría, el principal error es no hacerlo, es no priorizarlo, no darle la importancia que tienen. Dicen esto de que no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos y creo que aplica perfectamente a la salud, o que aplica sobre todo a la salud, ¿no? Y, y ya de la gente que se pone, que errores comete cuando empieza. Pues creo que uno de ellos es pensar que necesitan mucho tiempo, que tienen que hacerlo todo perfecto. Es muy típico esto del propósito de año nuevo, ¿no? Pues a partir del 1 de enero voy a entrenar cinco veces a la semana, voy a poner una dieta, voy a dormir ocho horas y después de dos o tres semanas y ver que no pueden, pues abandonan, ¿no? Entonces piensa a largo plazo, como decíamos antes, reitero el tema de la mentalidad. Creo que los problemas que comete la gente son mucho más de mentalidad que de si no comen el ratio adecuado de proteína y de carbohidrato y si no hacen el ejercicio adecuado con las repeticiones adecuadas. Los problemas de fondo suelen ser más de mentalidad que de ejecución. ¿no? Y, y por eso creo que la idea es plantearse objetivos realistas, metas realistas que van a aumentar la motivación. Si tú te pones como objetivo, mira, este año voy a intentar ir dos veces a la semana al gimnasio que luego vas tres, pues genial, va a ser una motivación. Pero si te pones el objetivo, voy a ir cinco y vas tres, te vas a sentir fatal, ¿no? He fallado, ¿no? Entonces, ¿cómo jugamos con estos aspectos más mentales para lograr lo que buscamos que en el fondo es adherencia, es constancia, ¿no? Y creo que por ahí irían los problemas principales, los errores principales. ¿Y alguna recomendación para la adherencia, además de que tenga objetivos... Eh, fáciles que tengan sí. sentido salir del perfeccionismo, porque es algo que cuesta bastante, o sea, decir... 100%, o sea, ah. para mí lo siguiente de, para lograr constancia es la flexibilidad, o sea, es darte darte cierta flexibilidad, no te primero objetivos realistas, objetivos que puedas cumplir. Y luego no autoculparte demasiado. Eh, y luego, por supuesto, eh, cambiar en grupo. O sea, busca un accountability partner, eh, únete a algún grupo de personas cuyos comportamientos, por, por defecto, sean tus comportamientos deseados. Al final, volviendo al concepto de que somos seres sociales, si somos capaces de conectar socialmente con personas que están en ese proceso de, de mejora, va a ser mucho más fácil, ¿no? Pensar en el largo plazo, darse pequeñas recompensas cuando alcanzas ciertos objetivos. En el fondo, todo esto ayuda a mejorar esa, esa adherencia. Y ahora, yendo para atrás estos últimos años o décadas, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor error al invertir en tu salud propia? Uh -huh. Pues te diría que que muchos años haciendo cosas que tenían poco impacto o preocupándome por cosas. Eh, irrelevantes u equivocadas, ¿no? Me explico, pues yo era de los que comía muy bajo en grasa, que tenía miedo a alimentos como los huevos, que comía cinco comidas al día, que si me saltaba una comida me sentía mal porque me habían dicho que esto ralentizaba el metabolismo, hacía mucho cardio y muy poca fuerza. Eh, entonces mis errores, en el fondo... Volviendo al concepto de Amorfati, ¿no? De, oye, aprovecha los errores. Pues al final convertí eso. Cuando empecé a descubrir que esta no era la mejor forma y que había un montón de mitos en este mundo de la salud. Convertí eso en un proyecto para intentar divulgar salud de una manera más apegada a la ciencia y a la evidencia. ¿no? Entonces, mis errores, entre comillas, vinieron por ahí, por hacer las cosas que se supone que había que hacer. Que realmente no cuentan con ninguna evidencia científica y que en algunos casos, en algunos casos, hasta pueden ser perjudiciales, ¿no? Eh, eso por un lado. Y quizás después mi error, cuando entré en este mundo ya de, de, del fitness, del entrenamiento, de la nutrición, tal, fue intentar hacerlo todo perfecto. Es pues, vale, llevo muchos años haciendo las cosas mal o siguiendo planteamientos que no tienen sentido. Ahora he visto la luz y ahora lo voy a hacer 100% perfecto, ¿no? Y, y esto creo que fue otro error ¿eh? nunca fui o sea nunca me obsesioné pero sí que soy más flexible ahora que antes no tengo un enfoque más flexible y, y durante unos años, pues era mucho, mucho menos laxo, era mucho más estricto con lo que hacía. Y eso tampoco es bueno, ¿no? Dicho esto, de hecho, hablábamos antes de la flexibilidad. Creo que necesitamos cierta flexibilidad. Que hay gente que con un 5% de flexibilidad es suficiente, genial. Que hay gente que necesita un 20%, pues adelante, ¿no? Permítete la flexibilidad que necesites para lograr los objetivos. Evidentemente, flexibilidad 100% tampoco sirve. Hay en psicología este concepto, o dos conceptos, que son el de flexibilidad, perdón, control rígido y control flexible. Mucha gente sigue un control rígido que quiere decir: estas son mis pautas, mis reglas, lo que tengo que comer, cómo tengo que entrenar, cómo tengo que descansar, y de ahí no me salgo. Y se ha visto que estas personas que intentan seguir un control rígido tienen peores resultados a largo plazo y peor salud mental, versus las personas que, tienen, que siguen un control flexible, donde tienen control. Es decir, hay ciertas reglas que tengo que cumplir, por supuesto, pero es flexible, ¿no? Entonces yo quizás nunca fui de un control férreo, de un control muy rígido, pero era, estaba mucho más sesgado hacia ese lado. Y ahora es, es, intento tener control, por supuesto, y mis reglas, que son, re, voy a decir que estrictas, <laughs> por los convenios eh, de la población general, pero bastante más flexible que antes. ¿no? Así que eso sería lo, lo principal. Muy bien. Pues después de este repaso de los errores, ahora vamos a la parte más complicada. De la entrevista que son las preguntas cortas. Y la primera es: ¿un deportista o equipo histórico de cualquier deporte? Pues mira, he sido, he tenido pocos momentos así de ser fanático de deportistas y tal de quien más lo he sido en mi etapa adolescente que ha sido la única que, que tuve así como, como como que era fanático de gente era sin duda Michael Jordan o sea era super fan era de estos que se levantaba a las 3 de la mañana para ver las finales de los Chicago Bulls contra los Lakers claro hablo de hace muchos años no pero me gustaba mucho cómo jugaba eh, y luego pues también después de ver el, el reportaje este del último baile no pues ves que no solo era un gran jugador de baloncesto el mejor seguramente de todos los tiempos, sino también la mentalidad que tenía, el liderazgo, creo que, que es un gran, eh, más allá de los aspectos personales, es un gran, ju un gran jugador y una gran figura deportiva. El, yo siempre le digo, el, el antepenúltimo episodio de The Last Dance es, yo sigo, en mi, si está en mi top de cosas que habré visto en Netflix, el antepenúltimo sí, episodio, bueno. que es cuando se empieza a contar que... que que era así, como que había que tener una ética dura de trabajo que exigía siempre lo mejor y que si querías ser el mejor tenías que ser así y que acabó llorando y se puso a llorar. Eso, o sea, me impactó muchísimo. Sí, sí, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no grandes capacidades atléticas, genéticas, pero sin duda esa mentalidad es lo que ha hecho de Michael Jordan, Michael Jordan, es evidente. Y cuando lo veías ya estaba Andrés Montes que yo era fan de Andrés Montes. O sea, no me gustaba el baloncesto, pero lo veía por la locución. Sí, 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 sí. Es o verdad que. Daniel. Sí, 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 correcto, sí, sí. Es verdad como la locución puede cambiar el partido. <laughs> es verdad. No, leyendo Andrés Montes. O sea, nuestro el eslogan de este podcast es que de invertir en salud es que la vida puede ser maravillosa. Reinvertís si en vuestra salud. Así qué, es. Qué, qué maravilla Andrés Montes. Me da mucha pena no haberlo escuchado nunca. Pues la siguiente es un artista. No vale decir Andrés Montes. ¿eh? <laughs> Aunque sea un artista. Pues mira, si. A ver. Eh, Vuelvo a lo mismo, no no he sido casi nunca fan de nadie, pero si lo he sido de alguien en el mundo de la música, también te hablo de mi era adolescente, porque después de verdad que no he sido fan de nadie. Y, y es de esa época también, ¿no? Más o menos, pues Michael Jackson, o sea, era también muy fan de Michael Jackson. Eh, creo que revolucionó muchos ámbitos de la música, no, la forma en la que bailaba, los espectáculos que hacía, los videoclips, o sea, ahora es, es normal hacer videoclips currados, pero antes los videoclips eran supercutres y Michael Jackson empezó a hacer videoclips que parecían en realidad con películas, no. Entonces me gustaba la música, me gustaba el baile, me gustaba el espectáculo, los videoclips que hacía. Eh, y claro, antes no era como ahora, que sale la música en Spotify. Antes era como dentro de un mes, el 15 de febrero, se publica el nuevo videoclip o la nueva canción. Eh, y recuerdo esa expectativa, ¿no? Y cuando salía Michael Jackson ahí el escenario, que estaba un minuto sin moverse, toda la gente gritando. Eh, si tengo que mencionar a un artista, sería sin duda Michael Jackson. Un empresario y no vale que se llame Michael. Ya dijiste dos Michael, <laughs> y ya está el, el cupo. Pues a ver, buscando uno también un poquito distinto, ¿no? Eh, no sé, conocéis este, no sé cómo se pronuncia, Ivonne Schunar, puede ser el fundador de Patagonia. Eh, sé la filosofía, pero no conozco al, al pues sé lo que hizo ahora, ¿no? Hmm. Que, creo que donó la empresa. Sí. El, la convierta en este, una ONG o algo o sea, así. a mí me gusta mucho ese componente social, ¿no? que al final tenemos la visión puramente capitalista de que el objetivo de los negocios es maximizar el retorno al accionista y tal, que está muy bien, pero si, personalmente, si veo los negocios y lo que yo intento también, que tenga un componente de cómo esto puede mejorar la sociedad, más allá de que tienes que ganar dinero, por supuesto, y que los inversores tienen y los accionistas tienen que estar contentos, pero. Podemos plantear los negocios como algo más. Yo creo que él es el, uno de los máximos exponentes de esto, ¿no? De crear una empresa enorme, no sé cuándo factura, pero un montón. Eh, seguro que lo podéis buscar vosotros rápido. Y yo me acuerdo de leer este libro. Me gustaba la marca, pero tiene este libro, eh, Let My People Go Surfing, o algo así. No sé si está en español, seguramente sí. Y habla un poco de esto. Y también la idea de: oye, ¿puedes crear un negocio? Sin, sin ser un ejecutivo agresivo, currar 14 horas al día, eh, todo el mundo estresado todos los días, mmm, y él intentó crear esta cultura donde, pues eso, let my people go surfing. Oye, que si hace, si soplan bien hoy el viento y hay olas, pues es lo más importante que podéis hacer es ir una hora a surfear y luego ya volvéis, ¿no? Que luego llegó el mundo de las startups y esto era como lo normal, ¿no? Jugar y, y ocio en, el, en, la, en los espacios de trabajo. Pero no sé, esta filosofía, tanto por el componente social como por el componente de, de cuidado de los empleados y de que esto es hay un, hay un fin último más allá de ganar dinero, que conecta con lo que decíamos antes de virtud. Oye, eh, él es famoso también Patagonia por este anuncio de, oye, no compres esta chaqueta, no la compres, ¿no? Seguramente no te haga falta, no la necesites. Pues también un poco esa traer ese, ese componente de, de virtud al mundo de los negocios, creo que, que merece la pena también que se le reconozca. ¿Filósofo o pensador? Bueno, pues esto es fácil, entre comillas, eh, bueno, no es tan fácil, pero tengo la duda, eh, estoy dudando ahora entre Marco Aurelio y Séneca. A ver, voy a decir Marco Aurelio, me gusta más leer a Séneca, pero... Creo que Marco Aurelio era un mejor reflejo de lo que implica ser un estoico, ¿no? O sea, a Seneca se le acusa con cierta razón de ser un poco hipócrita, ¿no? De decir unas cosas y hacer otras. Y creo que Marco Aurelio sí que intentó vivir con esta virtud y realmente ser fiel a sus ideas. Así que vamos a ir con Marco Aurelio. Hombre, un poco un poco, un poco se queda corto, ¿eh? La de Seneca, ¿eh? un poco. Bueno, no se sé si ha visto la película. Eh, depende, él, él se defendía, siempre fue criticado, ¿no? Eh, él lo que aseguraba, que en parte fue verdad, ¿eh? él aseguraba que, que sí, que era muy rico, eh, pero que él podía desprenderse de su riqueza sin ningún problema. Y es verdad que a él, momentáneamente, durante años, le quitaron su riqueza, lo desterraron, y bueno, hoy él sí. siguió escribiendo y, y hablando así de tranquilamente la filosofía entonces puede que fuera verdad pero nunca sabremos hasta qué punto realmente se creía lo que decía y cuánto era para la galería pero bueno que es un gran escritor es un gran escritor o sea a mí me gusta mucho más leer a Séneca que a Marco Aurelio pero creo que como persona y como representante de estos valores estoicos Marco Aurelio era un mejor ejemplo sin duda un sitio para comer y qué pedir en ese sitio Uf, eh, a ver, como asturiano... Voy a recomendar algún sitio de Asturias... Mira, hay por ejemplo... Eh, quien venga a Asturias de vacaciones... Hay una ruta que es muy sencillita pero que es muy bonita... Que es la ruta de las Llanas... No sé si la habéis hecho... Que sale de cerca de Oviedo... Eh, va por un, bueno, una garganta... Es, es muy bonito el sendero y es fácil... O sea, no es una ruta complicada... La haces en menos de una hora... Y al final de la ruta... Hay un restaurante que se llama Casa Generosa... Entonces ya os podéis imaginar de que viene lo de casa generosa que se come muy bien una, una carta muy reducida pero yo recomendaría fabas que siempre tienen fabas, ¿no? una, una faba de primero muy generosa la ración de fabas y de segundo pues suelen tener o al menos las últimas dos veces que yo fui jabalí que está muy rico y es una buena combinación y arroz con leche de postre, sería una buena opción y luego además entre la subida y la bajada lo gastas así que, que nadie se preocupe por las calorías ese día qué bien suena una canción. Oh, la canción. Estas son difíciles. Eh, a ver. Bueno, a ver, mencionaba antes a, a Michael Jackson, así que vamos a elegir alguna de Michael Jackson. Eh, me gusta mucho, me gustaba mucho, hace mucho que la escucho. De hecho, ahora que, que, que cuelgo con vosotros voy a, a escucharla. titula de Man in the Mirror. Eh, Hombre en el espejo, ¿no? Que tanto musicalmente como... Por el mensaje, como por la reflexión a la que invita, creo que es una, una canción muy buena. Una película. Mm, mm, mm. A ver, película. Eh, Matrix, vamos a decir Matrix. También por lo mismo, ¿no? Aparte de ser muy buena y el mensaje que tiene, pues también revolucionó en su momento, ¿no? El tema de, de los efectos eh, especiales, eh, una película que se ha convertido en un clásico yo creo y también que marcó una época no eh, así que bueno, vamos a ir por Matrix Y por último, un videojuego Ostras, esto sí que me es complicado que nunca ha sido de videojuegos, nunca o sea, que más jugué pero de pequeño, pequeño, era este, Livestream supongo que no sé si lo conocéis creo que era de Spectrum originalmente aunque luego estaba para PC eh, y es el juego al, al que más he jugado y tampoco mucho ¿eh? y después ya adolescente adulto mmm, si quedabas con amigos el fin de semana igual jugabas a alguno que tenía mis amigos pero nunca me engancho o sea nunca fui de, de estar yo solo jugando un videojuego nunca si sí, sí hay que retrocederse o al spectrum ya queda bastante claro <laughs> ya te sí, digo si sí, sí hay que retroceder en toda esa época Sí, sí, sí. O sea, yo jugaba en PC, pero era de, de Spectrum este, este juego, ¿eh? Claro, claro, Hace muchos, muchos años. Han pasado décadas. Y ya con esto llegamos a la recta final, las preguntas finales. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido este último año? Pues a ver, este último año. O sea, no recuerdo así nada súper transformador. Eh, o sea, para mí ha sido un recordatorio, quizás este último no sé si año, año y pico, eh, un recordatorio de la importancia de mantener la mirada en el largo plazo, ¿no? Que conecta con lo que decíamos que al final hay muchos paralelismos en el mundo de la salud, de la inversión, de los negocios. Por ejemplo, a nivel de inversión, pues hemos tenido una racha muy mala, ¿no? En 2022, incluso hasta octubre. Del 2023, y de repente todo se dispara, máximos históricos en todo, y, y la gente la veía súper deprimida en las rachas bajas, y ahora todo el mundo eufórico. Y al final, eh, creo que ser capaz de abstraerse de todo ese ruido y seguir haciendo cada día lo que toca, creo que es una lección tan valiosa y tan aplicable a todo, y también a la salud, insisto, no mucha gente que se obsesiona con el peso, si un día baja 200 gramos está contenta, si sube 100 gramos está deprimida, eh, o muchos inversores, pues. Eh, eso si bajan las acciones deprimidos, si y sube infeliz, y al final la gente que tiene éxito en cualquier cosa son las que se, ab se abstraen de todo este ruido, que hacen lo que toca cada día, se centran en el proceso y al final los resultados, con alta probabilidad, si sigues aprendiendo cada día, actuando con virtud, como decíamos antes, van a llegar, ¿no? Y creo que el último año no mmm, ha sido, como digo, un descubrimiento, pero sí una confirmación más de que, de que así es como funciona el mundo. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Mira, esta es fácil. Llevo varios meses ya muy metido en el mundo de inteligencia artificial eh, y es en lo que más interesado estoy ahora. Creo que tiene un potencial de transformación enorme. O sea, me siento ahora como, como con, con la llegada de Internet, ¿no? De, me, me vuelvo cuando me acuerdo la primera vez que me conecté a una página web que me abrí mi cuenta de correo en la universidad, eh, que empezabas a navegar antes de los navegadores, antes de Netscape, estamos hablando de nuevo hace mucho tiempo, y, y yo pensaba, ostras, esto va a cambiar el mundo, ¿sabes? Estoy leyendo aquí, conectando, hablando con gente de Estados Unidos en directo, a través de un chat, hablando, conectando a páginas web que eran, yo empecé en la universidad, eran navegadores de texto, de texto. Pero ya veías que aquello con enlaces, con referencias, acceder al conocimiento de todo el mundo, yo pensaba, ostras, esto va a cambiar el mundo 100%. Y ahora tengo esa misma sensación, esa misma sensación, si no más todavía, con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, un tema que me estoy metiendo bastante, viendo cómo le saco partido a corto plazo, y tengo ya casos de uso muy. que me parecen súper útiles. Y, y viendo un poco cómo evoluciona todo esto, ¿no? Que en año y medio, a dos años ha, ha transformado o ha crecido muchísimo y, y con muchas expectativas de cómo van a ser los próximos tres cinco años, pero se viene se vienen cosas muy, muy potentes, yo creo, ¿no? Así que ahora mismo en lo que estoy fuera del tema de la salud es en lo que más estoy intentando aprender. Creo que fue Satya Nadella, el consejero delegado de Microsoft, que comparaba la inteligencia artificial y su impacto en la humanidad, no con Internet, con el descubrimiento del fuego, decía. <laughs> y bueno, de momento, la verdad es que la evolución da vértigo. Da vértigo. Lo sí. que hemos pasado en los últimos años, dos años, lo que hacía al principio Midjourney y lo que hace ahora Soma con los vídeos es que. Parece que pasaron 50 Exacto, años. Exacto, y es nada, literalmente nada. O sea, yo me acuerdo, yo estudié Cuando estudié ingeniería informática, estudié inteligencia artificial, pero era tonterías, eran sistemas expertos, jugar al ajedrez, eh, y después de un invierno muy largo, ¿no? Donde al final eran muchas promesas que nunca llegaban, en muy poco tiempo, es un cambio brutal. Lo ves, de ChatGPT 3 a 4, es una barbaridad el, el progreso, y hablamos de, de, de menos de un año, no ChatGPT ChagPT-5, ya veremos qué pasa con ChatGPT 5 incluso con cuatro punto y medio que podría salir este año. Es una barbaridad. El progreso y, y la utilidad de estas herramientas y el peligro de estas herramientas es, es, es un tema a estudiar con mucho detenimiento. Oh, totalmente. O sea, lo impresionante es lo rápido que ha sido porque es que yo escuchaba charlas de inteligencia artificial de startups y tal hace un par de años y decías, madre mía, lo frío, lo frío que está esto. Todo promesas y, y da, era bueno era bastante lamentable muchas veces. Y en dos años, de repente, ha sido increíble. O sea, el cambio ha sido espectacular. 100% de promesas es una realidad que, que además evoluciona muy, muy rápido. Así que hay que estar atentos. Uh -huh. Y para terminar, consejos finales y libros para inversores en salud. Y no valen los tuyos. <laughs> bueno, además de los míos, además de los míos... A ver, consejos finales. Para mí, el tema es eh, resaltar este mensaje de que tenemos mucho más control sobre nuestra salud y nuestra vida del que pensamos, eh, y que gran parte de lo que vamos a lograr depende de lo que hagamos, de lo que aprendamos y de lo que apliquemos. Entonces, animar a todo el mundo a aprender sobre salud y, sobre todo, a aplicar en este ámbito, ¿no? Y sobre libros, es que depende muchísimo, me cuesta mucho recomendar libros porque depende de qué cosas te interesan, ¿no? Pero al final dicen esto de que cuidamos mejor lo que entendemos. A mí me gusta mucho como escritor Bill Bryson, no sé si habéis leído algo de él, tiene este, cuerpo, este libro, bueno, el cuerpo eh, en inglés es The Body. En español es, está traducido, no sé si como el cuerpo, como el cuerpo humano me quiere sonar. Eh, y el subtítulo es una guía para ocupantes, ¿no? Yo lo había leído hace tiempo, me compré ahora una, han sacado una edición ilustrada, eh, y es un gran libro para tener una visión global del cuerpo humano, de salud general para población amplia, eh, con este enfoque evolutivo me gusta Daniel Lieberman, que tiene un libro, por ejemplo, tiene varios, ¿eh? Pero tiene uno, de hecho tiene uno que se llama también The Human Body, pero me gusta más el de Bill Bryson, y luego recientemente ha sacado Exercised, eh, creo que se llama también, no sé cómo se llama en español pero seguro que existe seguro que está traducido Daniel Lieberman eh, mencionaba antes a Peter Atia tiene este libro que es Outlive eh, que también está bien es un enfoque más médico pero es interesante y luego todo lo que se aprender sobre hábitos no el clásico James Clear de Hábitos Atómicos este tipo de libros también me gustan porque lo que decíamos no es tanto, o sea, no necesitas aprender demasiado sobre salud. Con lo que hemos hablado hoy, tienes ese 80% que decíamos. La clave está en aplicarlo. Y por tanto, todo lo que aprendas sobre mentalidad, psicología, hábitos, te va a ayudar más, seguramente, que intentar llegar a un nivel de profundidad eh, máximo en el tema ya de, de salud como tal. Muy bien. Y ahora, además de estos, ahora ya podemos hablar un poco de los tuyos. Yo empezaría para meterse en el mundo de la salud. Salud salvaje, no sé qué opinas para empezar. Uh -huh. Yo creo que sí. es el mejor. Sí, sí. Después, tema más de longevidad, pero también está relacionado con la salud y también tiene todos tus libros tienen una Base científica muy fuerte de investigación y además están muy bien escritos, muy bien estructurados. Yo seguiría con Vive Más. Y luego de estoicismo, filosofía, bueno, que está centrado en estoicismo, Invicto, que de hecho es uno de mis libros favoritos, ah, que bien. ya lo leí un par de veces. Y luego a mayores, que ese, la verdad es que aún no lo terminé. Porque lo empecé y a veces digo, va, bueno, lo dejo para otro momento, que es el de saludablemente. Uh -huh, uh -huh. Que es de, bueno, pues cuidar también sí. nuestra salud. Ahí es el que te dice que hay que dormir más. Exacto. Pues igual, eso igual me creo un poco de rechazo. <laughs> Ahí lo dejaste. Claro, puede ser que fuera por eso, pero ese tengo que retomarlo. Pero Muy bien. yo sí, iría por ese orden. orden. Me parece un buen orden, 100%. Y bueno, y por supuesto... El podcast Radio Fitness Revolucionario, que es el, el podcast de, de salud más importante y más escuchado de España. Que seguramente sí. que muchos ya lo escucháis y los que no, pues os lo recomendamos al 100%. Bueno, pues nada, hoy hemos hecho este crossover entre Value Investing y Radio Fitness Revolucionario. Exactamente. O sea, ahora, ya sabéis, a invertir nuestro objetivo, lo que dijimos al principio del programa, que de todo este repaso, que igual está bien escucharlo por segunda vez o por tercera vez de vez en cuando, y hacer repaso y meter hábitos en vuestra vida, ya sea descanso, entrenamiento, alimentación, suplementación, salud mental, por supuesto, y, y filosofía de vida, que os hagan mejorar vuestra vida. Como dijo Adrián, pues vivir no solo dos años más, sino que estos años como comentas en el libro Vive Más, no solo vivir más, sino estos años que vas a vivir, vivir mejor. Es Exacto. igual de importante o más todavía. Y parafraseando a Andrés Montes una vez, una vez más, la vida puede ser maravillosa, pero hay que invertir en salud. Exacto. Esa es la parte, no voy a decir negativa, pero bueno, es el pequeño precio a pagar. Todo tiene un precio, como dicen... Eh... La vida es dura, pero tú puedes elegir el tipo de dureza, ¿no? O sea, entrenar es duro, pero tener mala, for mala forma física es más duro todavía. Entonces tenemos que elegir, podemos elegir el tipo de dureza que queremos enfrentar. Totalmente. Y bueno, Marcos, para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Nada, pues por mi parte simplemente agradeceros esta oportunidad, de verdad, y animar a toda la audiencia. Eh, eso, a que le dé la importancia que tiene la salud. De verdad que no hay ninguna inversión que vaya a dar tanto por tan poco, eh, porque creo que hoy también me gusta mucho el enfoque que le habéis dado de buscar cuáles son esos pequeños hábitos diarios que van a tener un impacto muy grande, es decir, cuidar la salud no es un trabajo a tiempo completo, no tiene por qué serlo y dedicándole un poquito de tiempo cada día vamos a ser mejores personas, mejores inversores y vamos a vivir mejor en general. Pues muchas gracias Marcos, ha sido un placer y terminamos recordando una vez más a nuestro patrocinador, Estenos Fitness, cuyo objetivo es mejorar la salud, vuestra salud a través del entrenamiento de fuerza, actualmente tenemos dos productos: Atlas, que es el rack para fuerza, y Calos, la plataforma para calistenia en el hogar. Además de para quien le interese, hacemos también gimnasios a medida, todo para lograr este objetivo de que a través de la en, del entrenamiento de fuerza mejoréis vuestra salud en general, que es no solo a nivel físico también, como hemos visto, nivel mental incluso nivel de sentirse mejor con uno mismo y podéis informaros en extenos.com por mi parte nada más Adrián algo que añadir sí añade gran programa gran programa estoy de acuerdo estoy de acuerdo buen resumen buen resumen Adrián muchas gracias algo más que añadir no cintual pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el programa tanto como a nosotros y que lo aprovechéis en vuestro día a día. Y como siempre, si os gusta, nos gusta recibir vuestro feedback, así que podéis compartirlo con vuestros amigos y familiares. Cinco estrellas en Apple Podcasts, iVoox, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.